Comenzamos y lo leen, muchachos. Lo leen. Ryan Johnson's Star Wars Trilogy is still in the works. ¿Alguna vez has escuchado mi teoría por la que el matrimonio LGBT legalizado fue una terrible situación para muchas parejas LGBT? No. Esto está basado en la estadística y es algo completamente estúpido. Cuando estaba prohibido en países como en el Ecuador, una de las cosas más románticas que podías decirle a tu pareja era: si es que fuese legal, nos casaríamos. Y durante años, parejas estuvieron juntas bajo ese pretexto: si es que fuese legal, nos casaríamos. En el momento en el que se volvió legal, esas parejas se separaron inmediatamente porque ahora era real, ahora te tenías que casar, ahora tenías que firmar un documento y la mitad de tu vida le pertenecía a otra persona. Así que huye, hijo, huye. ¿Cuánto tiempo vamos con esta noticia? Del mismo tiempo que irías diciendo que te vas a casar con alguien con quien no lo vas a hacer. Es un día de miércoles. Cálmate, Diego, por favor, no hagas más chistes. Ya. Yeah. Ok. Nada, pero... Así, seriamente, ¿cuánto va? Desde que creo que... ¿La última película? ¿Por ahí? Antes. Desde que terminó Last Jedi. ¿Ves? ¿Y eso ya cuántos años van? Last Jedi fue 2017, 18. Ah, yo iba 17. A decir 5 años. tenía razón. Sí. Por eso. Pero. Entonces, vamos 5 años con esta noticia. ¿Cuántas veces ha salido la noticia de que la trilogía se anuncia y luego no se comenta nada? Creo que por todos los 5 años. Ajá. ¿Mm? Y esta es, yo creo, que otra parte de ese ciclo, donde van a anunciarlo, va diciendo: ¡no, no! ¡Aún sigue! ¡Créanos! Porque saben que Andor fue un fracaso. Les voy a dar una clave para saber exactamente qué tan cierta es esta noticia. ¿Cuándo se acaba el contrato de Kathleen Kennedy? Como creo que en un par de años más. 2025. ¿Hasta qué año no va a haber una película de Star Wars en cines? ¿2025? ¿2026? ¿Sabes por qué es? ¿Porque no quieren que destruya más la marca? No. Hay algo en su contrato que es bastante simple. Si es que ella genera $1 billón en taquilla, su contrato se autorrenueva. No hay posibilidad de que hagan una negociación, no hay posibilidad de que hagan absolutamente nada. Ajá. Uh-huh. ¿Ok? Lo cual quiere decir que básicamente le están dando vueltas al contrato de Kathleen Kennedy para que ella no pueda generar $1 billón en taquilla, o $1,000 millones en taquilla, sería en español. Y básicamente están esperando para que se vaya. Ajá. Lo cual no es 100% seguro. Siempre puede haber alguna persona completamente estúpida que la vuelva a contratar. No sabemos cuánto tiempo va a durar Chapek, y Chapek va doblando la rodilla a este punto. Creo que empieza a caminar ya con las rodillas. Ya ni siquiera se levanta. Indy no va a generar $1 billón. Gonzalo, es imposible que genere $1 billón. Especialmente con cuánto tiempo se está demorando en salir. Para cuando salga, cualquier tipo de hype que pudieran haber creado por esa película, ¿no? Uh-huh. Estaría casi, yo diría, inexistente. Además de que está viniendo de los pasos de la otra película que fue un fracaso. El estimado más alto que he escuchado es 400 millones. Y yo creo que si hubieran sacado la película cuando habían terminado de grabar, comenzaban y terminé de grabar, cuando dijeron que iba a terminar de grabar, podían haber hecho que cueste lo suficiente para que esos $400 millones sea un rendimiento positivo. Pero ahora, con la extensión, los cambios, todo lo que están haciendo, necesitan como que, creo que la última estimada que necesitarían era como 8, casi 800 millones. ¿Mm? Porque recuerdo que no era 1,000 millones, eso sí recuerdo claramente, pero sí recuerdo que era más cerca de ese número.
No, hay estimados de taquilla para esa película desde hace años. Y Y eso es nunca han cuando, subido. pero eso, y eso es cuando se anunció y decía, ahorita viene pronto y que todo el mundo dice, ya bueno, se puede armar el hype, ¿no? Mínimo, pero se puede. Y daría resultado, pero ahora es imposible, de verdad. Pero un episodio de Star Wars generaría 1.000 millones de dólares fácilmente. Esa es una realidad bastante simple, bastante fácil de entender. Esa cantidad de dinero se generaría en un instante. ¿Por qué? Porque es un episodio de Star Wars. Incluso con lo quemada que está la gente de Star Wars, por cierto, Andor básicamente no tiene audiencia. Que es una serie decente. No es una Sí. buena serie de Star Wars, pero si es que fuese una serie de Blade Runner, sería una excelente serie. O simplemente una serie de espías en un mundo de ciencia ficción. ¿Entiendes? Sí, no es malo. Pero tampoco es WoW y tampoco es Star Wars. Ese es el problema. No tienen nada para hacerlo. No tienen ningún tejido conectivo con Star Wars, pero es tan buena serie que la gente se emociona. Pero también está en ese ámbito donde no tiene casi nada con Star Wars, o sea, ni siquiera, a pesar de que sea decente, pueda generar algo. Pero la calidad de actuación es extremadamente buena en muchos de los actores. Me gusta lo que están haciendo, simplemente no es Star Wars. Solo voy a hacer una pregunta. Vamos a pasar en inglés un ratito porque quiero preguntar algo a Polly. Polly, quick thing before, you know, to He round left. out this. Oh, he left. Oh, damn you. He's writing. Ah, no, quería preguntarle nomás, pero. De que pensé que se puso el back, pero bueno. Ya. A ver, solamente para redondear esta idea. ¿Ok? Esto ya es básicamente como ese ciclo repetitivo que te de esa relación tóxica que te dice: no, te prometo que voy a ser mejor y no se vuelve mejor. ¿No? Dime que no, Pablo. ¿Ya? ¿Tú crees, honestamente, que esto haga algún movimiento en los mercados, sea positivo o negativo? ¿O simplemente esta noticia es algo como que, no, 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 creen, pensando que van a hacer algún efecto positivo y ni siquiera es un... Esta noticia no es para el público. Ajá. Esta noticia es para los inversionistas y específicamente para los banqueros. Exacto. Pero ya, no queda otra excepto esperar a ver si se cumple algo. Lo que... Rey Arturo Negro dice, sí quiero que Ryan haga su trilogía, necesito material para mi cuarto BDS. Hermano, eso no es para un cuarto BDSM, eso es para el cuarto de torturas de la KGB. A futuro van a ver un poquito este análisis sacado que vamos a aprovechar porque esta noticia fue un poquito como, voy a ser honesto, esperada pero no esperada a la vez. Ok, y quiero que nos digan en los comentarios de ese video que va a salir, que básicamente será el clip de esto, qué piensan sobre todo esto de Ryan Johnson de verdad en el público. No ¿De va a verdad pasar. creen que vamos a ver algo positivo de esto en el sentido para Disney o creen que vamos a seguir simplemente, ustedes saben? Más de estoy incendiando dinero porque me da la gana. Tienes que considerar que muchas personas dentro del mundo de finanzas tienen la información de exactamente cuánto dinero le dieron solamente para la promesa de la trilogía. Y ese dinero seguramente en este momento es muy importante para Disney, así que el mantener esta clase de noticia es para los banqueros. Sí, no queda otra. Pero bueno, como siempre, muchas gracias a todos por estar acá. Soy Diego Méndez Sech. No se olviden que tenemos también videos que vienen de Lady María, que vienen de nuestro amigo Martín, como también los videos que viene Pablito y yo trabajando en unos cortos más para poner. Y también vamos a comenzar a tomar segmentos de análisis de los streams para ponerlos en el Y canal. nos vemos hasta la próxima. Chao. Adiós.